chicos, chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio más de Free World, como siempre a través de LDP Magazine Chile y también a través de... No, ahora estamos repitiendo una sola plataforma porque somos pobres ahora. No tenemos más recursos. Nos fuimos a la mierda. Chiquillos, hoy día tenemos un nuevo formato. Estamos transmitiendo exclusivamente en YouTube, en mi canal en YouTube. Por el momento no puedo ver los chats ni puedo ver sus mensajes, pero el programa va a estar ahí y después lo comentan y si quieren me agarran a chuchar y dicen, no, si estoy hablando pura weá, y bueno, ahí verán lo que hacen. Y una humilde servidora. Y hoy día tengo un invitado muy especial que ya me ha acompañado en programas anteriores, que se le ve solamente la frente. Y es mi querido y bien ponderado amigo Ernesto Garat. ¿Cómo está, Ernesto? Se cuenta. ¿Y tú, Katy? Bien, bien, estamos estables acá. Tranquilo, calmado. Tranquilo, calmado, ¿cómo es eso? Estoy tranquilo y sobre esa tranquilidad se deposita una muy bienvenida calma. De sábado por la noche, tranquilo, calmado. Tranquilo, calmado. Me gusta el concepto, me gusta el concepto. Chiquillo, así que por el momento puedo ver sus comentarios acá. Después voy a tener más tecnología. Estamos recién probando esta tecnología nueva porque es OBS Studio y yo no lo sé usar. Primera vez que lo estoy ocupando. Así que vamos con calma, sin estrés. Y hoy día vamos a hablar de principalmente una crítica honesta de Deadpool a Wolverine. Vamos a hablar de una película, o sea, una serie que se viene pronto, bueno, en realidad el próximo año, a través de Netflix, que se llama El Eternauta. Y además, otras cosillas que nos tiene por ahí Ernesto, y además vamos a hablar de Terminator 0, que se estrena ahora el 29 de agosto, o sea, dentro de 20 días más. ¿Sí? ¿20 días? ¿Hoy estamos a 10? ¿20? No, está bien, ¿o no? 19 días más, pero sí, 20 días. Sí, 20 días más se estrena Terminator 0, que en realidad es como una serie de anime, que ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Así que comencemos, chiquillos. Hablemos un poco de Deadpool and Wolverine, película que se estrenó el 24 de julio en Estados Unidos. Dura 128 minutos, clasificación Hard R, porque ustedes ya saben cómo es Deadpool, su contenido, cómo habla, las cosas que le gusta decir. Ustedes saben cómo es el señor Deadpool. Esta película tuvo un presupuesto no más ni menor de 200 millones de dólares. Dinero con el cual me podría poner con una empresa, pongo plata en fondos, me compro un auto, vivo tranquila el resto de mi vida. Y recaudó en taquilla la no despreciable suma de no 100, 940 millones de dólares. ¿Qué hará usted con esa plata? No, yo ayudo al mundo. Yo dono mi plata a organizaciones que ayuden al mundo. Tú sabes, yo soy más papal. Sí, y es hoy el dato de la recaudación no es menor porque además piensa tú que todavía está en fase de explotación. O sea, le deben quedar con suerte 500 millones más para recaudar. O sea, es Todavía. una. Claro. Si los mercados. O sea, él se estrenó ya hace poco, 2, 3 semanas, y todavía tiene vida, va a tener vida en pantalla. Es una película que tiene buen boca a boca. Yo cuando la fui a ver al cine, con público, no fui a la función de prensa que le dan a los críticos de cine, que es el oficio que ejerzo desde hace mucho tiempo. ¿Ya? La gente de a pie, gente que pagó su entrada, que estaba comiendo sus cabritas en la sala de cine, todo, termina la película. Pero aplaudieron a rabiar, o sea, es una película que le gusta a la galla, es una película para la galla. Entonces, esas películas realmente cuesta que salgan de la sala y además cuesta cambiarla en la rotación de la programación semanal, lo que significa que probablemente yo calculo 500 palitos más de recaudación. Oye, entonces 400. diríamos que Deadpool es una película palomera. En tu, o sea, quiero saber tu opinión en esto, o sea, tu opinión honesta, tu opinión desde tu punto de vista O sea, claro, como sí, crítico de como persona. cine, digamos, Persona profesional. humana. Como persona humana. Sí, a mí me gusta, lo encuentro que es una película entretenida y masiva, y es masividad bien hecha, pero tenéis dos. O sea, la película parte, empieza en el final de Logan, y con esto no estoy haciendo spoiler, de James Mangold, que fue el gran cierre para mí del personaje con Hugh Jackman.
Y lo que hace esta franquicia, empieza de ahí, de alguna manera, resucita la imagen del actor y del personaje. Por supuesto, no es así, no es ese Logan de ese universo, pero bueno, no vamos a decir mucho spoiler, o tal vez sí, no sé. No, sí, Y lo no vamos a hacer interesante para mucho mí. spoiler porque creo que hay gente que todavía no la ve. Pero a mí lo que me gusta de esta película nueva es que me entretuvo, me reí y me alegró la felicidad a los demás en la sala de cine. Lo que no me gusta de esta película es que es un poco sacrílega con Logan de James Mangold, pero la película se ríe de sí misma y de ese hecho. O sea, por lo menos tiene sentido el humor, la profanación. Así que vamos con todo. Sacrílega, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque en el fondo, recordemos cómo empieza, que es una coreografía fascinante de violencia. Yo la vi en 3D, IMAX 3D, entonces sentías cómo pasaban por acá las balas. Recordemos que ocurre en el lugar donde se entierra, donde está la tumba de Wolverine, de Logan, en el final de Logan, justamente. Y en esa cruz donde se hace, donde está enterrado el cuerpo de Logan, Deadpool, Ryan Reynolds, va a buscar ese cuerpo para tratar de recuperar a su partner, o porque tiene que cumplir con una misión. Después nos enteramos de eso. Entonces, como que baila y hace toda esta coreografía, y de hecho ocupa algo de Wolverine, literalmente, para defenderse de sus rivales. Para Una no hacer escena sangrienta. spoilers para la gente que sufre y dice, oh no, no me hagan spoilers, se me van a derretir mis oídos. Bueno, ese weón cagó, porque hoy día vamos a hacer spoiler igual. Así que, y estos son mis Lo podcasts, menos así que. posible, vamos a hacer spoiler controlado, pero no. O sea, todos sabemos No, que yo el hago final de spoiler, la no, misma. no me importa un ojete, ¿no? Así que, oye, si YouTube está lleno de videos de críticas, de críticas, review, explicaciones del final y todo. Así No, que. además que ya El salieron todas animal las que no fotos, sabe todos buscar cambiaron. en el animal que no sabe buscar en YouTube los videos tipo cosas, cagó nomás y así es en este asunto. Aquí es, ya no voy a ocupar una palabra que quiero ocupar porque si no los más alérgicos van a decir, oh no, mis oídos se queman. Así que Pero yo creo recordemos que que es importante estos podcasts que yo hago son clasificación R también, así que ojo. eso. Sí, estamos en horario de protección al menor. No, yo creo que es importante también señalar que se trata de una película que ya ha mostrado a través de su propia prensa los secretos, han hablado de los cameos, entonces no es algo que sea tan secreto y ha pasado un tiempo suficiente, pero de todas formas, por eso para mí, volviendo a la pregunta, es sacrílega, porque se ríe de un poco de la gran figura y gran final que había tenido el personaje Wolverine en la película Logan. Me parece bien que se ría, está bien, yo no tengo problemas de censura con el humor, pero podría haber sido más sutil o algo así. Pero nada, igual la película funciona súper bien, es un súper buen ejercicio de adultez o de tratar de ponerse los pantalones más largos para un género de película de los superhéroes que realmente está bien, bien de capa caída, literal. ¿Tú crees en esto que estamos pasando por una época de, digamos, enfriamiento, decadencia del género de superhéroes? Porque si nos ponemos a analizar un poco este asunto de los superhéroes, bueno, la cagada quedó con el universo de DC Comics cuando estrenaron Flash. Y yo esta película, debo decir que esta película es como la respuesta de Marvel a DC Comics a la cagada que se mandaron con Flash. Yo defendí Flash, a mí la película me gustó, me entretuvo y todo, pero sin ser mala onda, la película es una mierda. O sea, te colocan a Batman viejo que vale callampa, te colocan a un Flash que es más joven y vale callampa, y todo lo que tú ves en esa película vale callampa, o verga, como dicen en otros países, para que me entiendan el concepto. Entonces, uno ve esa película y dice, oh, estos huevones. Aparte que se criticaron mucho los GC, que cuando aparecieron los otros personajes, los cameos, el cameo de Christopher Reeve con Heron Slater en el papel de Supergirl. Y luego aparece Marvel con esta película. Esta película, hay que decirla que si usted no ha visto, no es prioritario, pero es importante que si usted quiere ver esta película,
es bueno que usted vea también las otras películas que tiene la Fox, o la difunta Fox, que, o sea, todavía existe como Fox, como tal, como estudio, pero tiene otras películas del universo, las primeras películas de X-Men que se hicieron, una película de Gambito que se canceló, la película de Daredevil con Ben Affleck, que para bien o para mal, para muchos de algunos otros, fue una película muy mala, Elektra más mala todavía. Entonces, Marvel estuvo haciendo desaciertos mucho tiempo hasta cuando construyó este universo. Y en esta película se hace, digamos, honores y cameos a todas esas producciones, incluso hasta los créditos finales. Y yo creo que Marvel lo hizo, Marvel la hizo. En este momento le dijo a DC Comics, señores, aprendan cómo se hacen las cosas. Y esto es para ustedes. Entonces, ¿qué podemos decir ante eso? O sea, ¿tú crees en esto que estamos pasando por una negociación? Porque en los 70 pasó con el cine de western y de romanos, en los 80 pasó con el cine de terror, en los 90 pasó con el cine de ciencia ficción, y ahora en los 2000 está pasando con con el cine de superhéroes. Sí, yo creo que sí, obviamente, o sea, hay algo que es súper norteamericano, que son los superhéroes, es solo producto de esa cultura pop, y también los westerns, que también es algo propio solo de esa cultura pop, o sea, no, es algo que tiene la identidad de ellos en un 100%, es como, y el jazz, es como Saludo a lo... Francisco, que lo estoy leyendo acá, porque todavía no tengo chat. Ya voy a tener, no se estrese. Entonces, si uno analiza la curva de lo que pasó con los westerns y su decadencia, y que todavía sigue, de hecho, Logan es un western al final, es un gran homenaje al western también. Claro, sí, vivimos una decadencia súper fuerte del género de los superhéroes, y creo que ahora lo que hay que tratar de hacer, por lo menos ellos, que son los que están creando esto y ganando plata con esto, es hacer productos muchísimo mejor, o sea, de muy alta calidad. Y que vayan un poco en esta onda, ¿no? Que es como que hay una generación o dos generaciones que crecieron viendo las películas Marvel, que se inició con Iron Man, y No, que, o esas... partió mucho antes Pero con Hulk de Eric Bana. digamos, claro, pero desde el punto de vista como éxito comercial, ¿cachai? Como hito éxito comercial. De hecho, a mí me encanta la película de Ang Lee, de Hulk, con Eric Bana. Creo que es una joya de película súper, muy subvalorada. Bueno, y desde ese punto de vista creo que ahora lo que tienen que hacer es como que dejar esa fórmula menos infantil y darse cuenta que el público obviamente creció y son adultos de 30 y son gente grande que tiene otra manera de ver y entender y disfrutar las películas y los productos y los contenidos. Entonces, me gustó Deadpool y Wolverine porque hizo ese gesto. Fue como, bueno, vamos a arriesgarnos. Somos una empresa Disney, pero vamos a hacer contenido R. Y vaya que sí que es contenido R. Acá en Chile es para mayores de 14, pero es para 18 en Estados Unidos. Porque es muy violenta y muy garabatera y con chistes muy cochinos, ¿cierto? Así como, oye, Entonces no, sí. cuidado donde metí los dedos. Así es ¿Tú muy... podrías decir de Es que como... Deadpool en este momento llegó como el Jesucristo de Disney, como De Marvel. de Marvel, como él mismo dice en algún momento de la película? Dice, soy el Jesucristo de Marvel. Sí, porque es una película además muy chistosa en eso, es súper autoconsciente. Es una película que yo te explicaba que lo que me parecía a mí que era una película meta, es un meta relato, es como una película que se comenta a sí misma todo el rato. Es una película que habla desde afuera, como de la cuarta pared, cuando habla a la cámara y dice hola, soy, y le hace el comentario a la cámara. Y también funciona en su relato interno, que es como oh, los héroes salvando el mundo. Pero lo chistoso es el comentario meta, porque ahí está en sintonía con el fan y además está en un lenguaje y tono que es súper adulto, que es como la talla informal, el garabateo, la honestidad. Cuando le dice a Hugh Jackman, bueno, ahora vas a tener que, te revivieron y vas a tener que estar hasta los 80 años haciendo de Wolverine, ¿cachai? Entonces, todos esos comentarios son muy chistosos y muy, Como lo muy hicieron con conscientes Char de sí mismos. Javier, pues hasta los 80 haciendo desde el profesor Javier. Exacto, ¿cachai? Entonces, Sí. creo que todas esas cosas le dan un valor a la película, más allá de la trama que me parecía, o sea, la trama en sí misma de la película y como salvar el universo y todo eso, obviamente sigue siendo bobo, pero el...
Pero las cosas bobas a veces las exageran tanto y le ponen un tono tan ridículo que es muy gracioso. Para mí un stand-up, es como un stand-up comedy de Deadpool, en donde este loco es el Jerry Lewis, así en esteroide, y Hugh Jackman es Dean Martin. Y el tipo que no se soportan, y en vez de mirarse feo, se sacan la mugre así, a cada rato. Entonces, eso funciona, para mí funciona súper bien, como objeto, como producto, ¿cachai? Hay un detalle en esta película que cuando, porque ustedes saben de que Disney absorbió Fox. Cuando esto ocurrió, ya se estaba planificando hacer hacer una tercera película de Wolverine. Y ustedes saben que Disney es políticamente correcta y hay cosas que no, que la inclusión y toda esa mierda que está metiendo en sus cagadas de películas que son re malas más encima. Entonces Disney está metiendo eso. Entonces llega Ryan Reynolds con este proyecto de Wolverine 3, porque esta película está producida en parte por él, o sea, puso lucas, puso dinero para hacer esta película, y además es parte del guión de la película, o sea, muchos de los chistes, de lo que ocurre en la película, de lo que hace Deadpool junto con Wolverine, son ideas de Ryan Reynolds. Entonces Ryan Reynolds se lo propuso a Disney y le dijo: ¿sabes qué? Vamos a hacer una película R-hard donde yo voy a hacer bromas a Fox, voy a hacer bromas a Disney. Entonces Disney dijo: ya, sí, démosle, pero vamos a tener que poner la película en una categoría nueva que se llama Hard R. Y dele, o sea, Disney le dio luz verde a este weón, y yo no sé cómo fue que lo hizo. A lo mejor de verdad el Jesucristo de Marvel, no lo sabemos. Pero yo no sé cómo lo hizo, cómo se engrupió a los accionistas progres de Disney. Que dijeron: ya, weón, dale. No, es que yo creo que es interesante ver y discutir el fenómeno como políticamente incorrecto con lo políticamente correcto, ¿cachai? Entonces creo que después de los malos resultados de una serie de productos Disney que tenían como el valor de ser una sintonía con los tiempos. Disney apostó también por esta otra iniciativa de Ryan Reynolds que apela a un humor súper políticamente incorrecto, que parece un humor más ochentero que de esta era. Y le fue bien, o sea, de verdad se convirtió Deadpool, el personaje, el que en verdad va a la orilla de todo, el que siempre había tenido las películas más, de alguna manera, pobres de la franquicia en general, en el Jesucristo de Marvel. O sea, la recaudación que tiene ahora es fantástica, o sea, y va a seguir recaudando, es un éxito. Y haciendo este par con Wolverine, aparte un excelente Hugh Jackman, creo que es un tono y apunta hacia algo. Lo que no quita que lo otro, la otra institución valórica y la instalación de puntos de vista de la vida de la compañía sigan en otros productos, pero es bueno abrirse y explorar otras narrativas y otras maneras de verlo. A mí me resultó principalmente afortunado el hecho de que Wolverine y Deadpool estuvieran siempre con ese tono cómico. Creo que es muy muy chistoso y las tallas que tiene son así como no puedo creer, es un poco como ver el dónde está el piloto pero en Sí, más o menos, superhéroe, sí. ¿está? Bueno, para los que no conocen muy bien el personaje, Deadpool es un super villano originalmente, mercenario, antihéroe, que aparece primero en los cómics publicados por Marvel Comics, creado por el artista Rob Liefeld y el escritor es Fabian Nicieza. Y aparecieron por primera vez en un cómic que se llamaba New Mutants, volumen 1, o sea, número 98, en el año 91. Y en ese tiempo ya Deadpool era como aparece en las películas, un personaje que rompía la cuarta pared, un personaje con mucho doble sentido, mucho gore, sobre todo en el cómic, no tanto como The Boys, que el cómic The Boys es mucho más gore, yo no sé si me imagino que muchos ya la han visto, y apareció como un villano originalmente, y luego con el tiempo fue evolucionando y se convirtió en una especie de antihéroe. Y así en el año 2016 se hizo la adaptación al cine,
por manos de Fox, dirigida por Tim Miller, donde Ryan Reynolds le dio vida al personaje. Y bueno, ya en la primera película Deadpool hacía bromas con Wolverine, porque le hacía Wolverine, no sé si ustedes se acuerdan, así como polvo. ya me entienden, ¿cierto? Ustedes me entienden. Entonces, bueno, siempre fue un personaje sangriento, siempre fue un personaje tipo villano, antihéroe. Él se convierte en lo que es, producto de un experimento paramilitar, donde le inyectan un super suero, parecido al super suero que ocuparon con el Capitán América, que se llama Arma X, que supuestamente le iba a curar un cáncer terminal que tenía Deadpool. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el Arma X se funcionó con el cáncer y convirtió a Deadpool en un cáncer con pata. Por eso se cura de una forma tan rápida y por eso es tan deformado y tiene así como la cara quemada, y es porque en realidad es un cáncer con pata, por eso es así. Ahora, en los cómics, el origen del personaje, o sea, el trasfondo nunca está muy claro, porque en algunos depende del escritor y del guionista. Algunos dicen que no es el verdadero Wade Wilson, sino que es otro sujeto, y que es otro el verdadero Wade Wilson que realmente murió. Pero eso está ahí en el aire, eso ocurre en los cómics. Y como dije, uno de los poderes principales de Deadpool son eso, que tiene ese factor curativo, que depende mucho de su estado de ánimo, porque es una persona que mentalmente está desequilibrada. Entonces, si está de muy buen ánimo, el bueno se va a curar súper rápido, pero si está con la depresión, se va a ir a la mierda. Y en esta película precisamente es eso lo que ocurre. Haciendo un poco de spoilers, Wolverine, o sea, Deadpool está como con la depre porque él siente que nadie lo pesca, porque de hecho se va a los Avengers y habla con Happy a ver si le permiten meterse a los Avengers, y Happy le dice: no, weón, date la chucha, estoy puro weando acá, no queremos tipos como vos, valís callampa. Entonces, en ese sentido, Deadpool siente así como: puta, valgo callampa, no me voy a ningún lado. Entonces, bueno, Vanessa lo trata de apoyar mucho para decirle: no, pues bueno, si tira parrilla, si podéis darle, y la weá. Y el Deadpool dijo: no, si valgo callampa, si nadie me pesca. Y se mete a vender auto, usa ese peluquín. Y ahí es donde aparece la TVA. Ahora, para ver esta película tiene mucho fanservice. Tiene mucha referencia a todo el cine de los X-Men y otras películas que hizo la Fox relacionadas con este universo. Y también hace mucha referencia a Loki, así que si ustedes vieron la serie Loki, van a entender de qué se trata la TVA, que en realidad es un organismo como una especie de policía que se dedican a cuidar las líneas de tiempo. Pero como ustedes saben, en la primera serie de Loki quedó la cagada con las líneas de tiempo y aparecieron varias y ramificaciones y quedó la escoba. Entonces, supuestamente lo sacan a Deadpool para rescatarlo de esa línea de tiempo. Pero sin hacer spoiler, ocurren otras cosas. Y Deadpool no tiene la mejor idea de decir: oye, ¿sabéis qué? Voy a ir a buscar a Wolverine. No voy a decir por qué, para no hacer spoiler. Y empieza a viajar por varios multiversos buscando al Wolverine que él necesita. Y aquí es donde aparece un cameo, porque esta película tiene cameos bien interesantes. Y aparece un cameo, que aquí lo voy a spoilear, donde aparece Henry Cavill como Wolverine. Así es, señores. Y es como, yo cuando me enteré de eso, es como que Henry Cavill estuviera haciendo los buenos de DC Comics y miren, weones, se la perdieron, ahueonado. Porque aparece haciendo de Wolverine y es como, wow. Y aparecen otros cameos, mucha referencia a los cómics. Entonces, esta película, en cuanto a cameos, es una película muy rica. Es una película para matarse de la risa. Y yo diría que vale la pena verla más de dos veces en el cine, porque tiene mucha referencia. De hecho, hay una escena donde aparece una zapatería, y la zapatería tiene el nombre del creador de Deadpool, y justamente es una mala talla, porque el creador de Deadpool tiene problemas para dibujar los pies. Entonces lo pusieron que tenía una tienda de zapatos. Ay, ay. Sí, no, es una película muy entretenida y yo creo que es recomendable. Además que le da una vuelta de tuerca bastante original y, o sea, osada. Es completamente osada para los estándares de Marvel, Disney y de la industria en general. O sea, nadie en su sano juicio quiere hacer una película de 200 millones de dólares para mayor de 18 años. Saludo a Más Comic, que nos vende de México. Le estoy leyendo acá su comentario porque todavía no meto el chat ahí. Ya expliqué, ya no voy a explicar de nuevo. Sí, cagaron. Chiquillos. Si quieren ver Deadpool and Wolverine,
pueden ir a verlas más de dos veces porque tiene muchas referencias, tiene muchas cosas así como. Tienen que fijarse bien porque tiene otras cositas así como Easter eggs. Bueno, al final de la película rescatan a varios personajes, así que se supone, se cree, nosotros los fans, que a lo mejor Marvel irá a hacer otras cosas más interesantes con esto. Así que no sé, O po. menos, pero igual va a resultar. Miren cómo lo ve mi amigo Mac por esto. Bueno, hablando de eso, se estrenó hace poquito, hace bien poquito, El Eternauta en Netflix. De hecho, estoy buscando, por eso puse a mi amigo Mac, porque mientras pongo la otra Sí. imagen. Se estrenó en verdad, dieron las primeras imágenes y avisaron cuando se estrenaba El Eternauta. Es una producción súper esperada porque va a ser la primera serie de ciencia ficción hecha a partir de una novela gráfica argentina súper famosa. Y esto la tengo acá. Espérenme un poco. De hecho, yo puse aquí ese es el tráiler, yo lo vi. Esta chica, no sé si ustedes la ubican. Miren, 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 miren. Ella aparece en la serie de. Ay, se me olvidó. La serie de. Que se llama. Que es un cameo del abogado que aparece en Breaking Bad. Ay, se me olvidó el nombre de la serie. ¿Cómo se llama esa serie? Better Call Saul. Better Call Saul. Better Call Saul. Better Better Call Call Saul. Y Saul. ella es la novia. Bueno, ahora aparece en esta. La reconoce al tiro. Ay, dije, yo la conozco a ella, la he visto en otro lado. Sí, salimos a cenar juntos. Bueno, este es el tráiler del Eternauta. Yo cuando lo vi lo encontré así como me. Porque no dice nada. Se supone que el Eternauta es como una invasión extraterrestre. Bueno, va a ser una serie de 8 episodios en Netflix. Se estrena. Bueno, tú tienes todos los En datos con esto. 2025. ¿Cómo es esto? ¿Cómo 2025. funciona esto? ¿De qué se trata? El Eternauta es esto. Es un cómic, la primera novela gráfica latinoamericana en No, no te puedo español. poner en pantalla completa porque todavía no sé usar esta plataforma. Soy media huevona, pero no importa. Pero ahí está. Esta es la última edición publicada en el 2022 por Planeta Comics, que compila todos los trabajos. Todos los cómics realizados que se publicaron en 3 años seguidos en la década finales de los 60 y está dibujada por Francisco Solano López y escrita por Héctor Germán Oesterheld. Ellos dos marcaron un hito en la historia argentina y latinoamericana con esta tremenda historia que es básicamente una invasión extraterrestre, pero con un protagonista que no tiene que asumir, obviamente, un montón de responsabilidades y un montón de liderazgo sin haberlo pedido ni tener según él las condiciones para hacerlo. Es una tremenda historia dibujada como los dioses, con puro suspenso y creo que Netflix va a hacer un trabajo cuidadoso y respetuoso hacia este clásico de la novela gráfica y del cómic latinoamericano de ciencia ficción. Tengo una tos porque no puedo dejar de fumar porque me produce mucho estrés cuando algunas cosas no funcionan. Así que disculpen si me pongo a toser. Marvel Cove me dice en una oportunidad, ojalá me aceptes una invitación para. Voy, pero por supuesto, vos caballero. Mándame tu email, tu WhatsApp o conéctate a mi Discord. Yo tengo Discord, ahí después lo voy a dar. Y ahí nos ponemos de acuerdo, nos coordinamos para que hagamos un programa. No hay problema. Yo lo puedo invitar. Venga a mi casa. Hay copete, hay cerveza. Así que hay cerveza en el refrigerador, así que venga, no hay problema, todos invitados. Bueno, ¿y qué más podemos hablar del Eternauta? Bueno, que es una película, o sea, va a ser una serie, como ya dije, protagonizada por Ricardo Darín. En la última semana, en esta semana que está yéndose, Netflix publicó las primeras imágenes oficiales del tráiler, o sea, de la serie misma. Y dejaron a todos con la boca abierta porque la semejanza y la dirección de arte es muy parecida a lo que vemos en la historia del cómic. Es fascinante, de verdad. Es que yo Es estoy un. viendo Es esto y un. es como me. Es fascinante. Súbelo un poco, pero muéstralo bien, pues súbelo un poco. Así que se vean toda la pantalla del cómic. Ya, ahí va. No, eso, ahí sí, ahí sí. Sí, ahí sí.
Es que no puedo poner la pantalla grande porque de todo esto estamos experimentando. Mira qué interesante. Qué bonito. Sí, no, es súper interesante. Bueno, estas son imágenes del tráiler. Bueno, el trailer muestra súper poquito, así que nos deja todos calientes, tirando cachitas al aire. Así que habrá que esperar nomás para ver qué pasa. ¿O no? Sí. Bueno, Sí, no, supuestamente yo tengo mucha fe, pero se estrena es que el 25, el próximo año. La productora es KS el... Films. Sí, es, sí, y solo decir que es una el nivel de industria audiovisual argentina es súper alto. O sea, y el momento de hacer esta serie participan y participaron la crème de la crème del audiovisual chileno. A diferencia de Cien años de soledad, que es Netflix Colombia, y ahí yo tengo quizás más menos expectativas, por decirlo de una manera positiva. Con esta tengo todas las expectativas del mundo, porque creo que van a saber interpretar súper bien un clásico nacional de ellos. Entonces Exacto. creo que va a Bueno, ser súper bueno. va a tener seis episodios. Hasta el momento se sabe solamente que es una temporada. Se está produciendo en Argentina. Che, qué grande los argentinos. Y acá en Chile, ¿qué hacemos? Ni una wea. Son puras weas, nomás como el Conde. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Chile. No, no. Ya voy a poner a mi amigo más mientras tanto porque voy a cambiar de pantalla porque no se me estresen, ¿ya? Sí, mi amigo más es feo, pero. No se me estresen, ya. Mientras yo hago esto, que esta cuestión de, para salir de pantalla, que F11, y parezco pulpo, así que. Lo que vamos a ver a continuación. No, no, sin audio, porque si no me van a hacer mierda con el copyright. Esto que estamos viendo nosotros es nada más y nada menos que el tráiler de Terminator 0. Y en realidad, yo cuando la vi, dije yo. ¡Oh! Esto lo tengo que ver, esto lo tengo que ver. Ahora, ¿por qué yo le estoy mostrando esto? Yo sé que muchos la tienen que haber visto y dicen, ah, Katy, esa noticia vieja, que estoy hablando weá de año en la corneta. ¿Por qué lo digo? Porque esta película se estrena este mes. El 29 de este mes se estrena este anime. Que ahí está, producido por. Tiene puros grandes. Fíjense la calidad de la producción. Me recuerda mucho a Pluto, no sé si ustedes vieron Pluto, está en Netflix, que también es una historia, una serie basada en el manga, que se llama Pluto también, que cuenta la historia de Astro Boy, y otras historias bien interesantes, donde matan a Astro Boy. Veanla. Dice spoiler. Sí, lloren, lloren, lloren. Y bueno, esta serie va a tener, por el momento está confirmada una temporada. Ustedes saben que Netflix nos deja todos siempre tirando cachita al aire porque nos tira una buena serie, una buena temporada y pues la canceló. Y no sé si son weones o tienen algún problema emocional o lo hacen para cagarse a la gente. No, no tengo idea, pero siempre hacen eso. O sea, te estrena una buena serie y de repente la cancela. Y vos no sabés ni por qué. Venga, cancelaron. Ojalá no pase con esto. Va a tener un total de 8 episodios. Se estrena el 29 de agosto de 2024 en Netflix, así que métanse a Netflix y pongan ahí que le recuerde para verla, porque se ve muy buena. Esta serie, la historia, está ambientada en Japón. Malcolm Lee es un desarrollador de sistemas de inteligencia artificial y está supuestamente desarrollando una especie de inteligencia. ¡Ay, se me pasó! Perdón. Desarrollando una inteligencia que supuestamente va a competir con Skynet. Y a medida que se acerca el día del juicio final, ¿ustedes saben cuándo es el día del juicio final? ¿8 de agosto es o no? ¿Sí? Ya. Bueno, a medida que se va acercando el 8 de agosto, el día del juicio final, aparece un robot a perseguirlo, que es un Terminator. Bueno, la serie está ambientada en el año 1997. Aparece un robot para perseguirlos y mandan a un enviado especial a protegerlo, como ocurre con todas las películas de Terminator, que es más de lo mismo y es como una empanada mala que se repite una y otra vez. Así que esperemos que esto sea bueno. ¿Qué piensas tú sobre esto, mi querido Ernesto? Creo, le tengo harta fe también. Creo que el formato anime puede, es como que soluciona todo. O sea, como que puede convertir una historia repetida en una en un caviar. O sea, una empanada pues puede convertirse en un caviar si confiamos en ¿Empanada el arte del caviar? anime. ¿Cómo será eso?
De empanada a caviar. Es de, como de algo que Ah, nos ya, de remite a empanada a algo. caviar, es como hacer alquimia, se convierte la empanada en caviar. Es que eso, claro, exactamente. Eso es lo que yo creo que hace el formato anime cuando es bien trabajado, especialmente por artistas que tienen esa sensibilidad, como tú, por ejemplo. Yo lo iba a Y decir, sí, ¿eh? o Lo sea, iba a decir, pero gracias. no quería ser tan autorreferente. Porque la Katy, para que ustedes sepan, hace muy buenos dibujos y tiene unos proyectos fabulosos en esa área. Ojalá. Cross fingers. Bueno, el tema es que le tengo harta fe. Me gusta mucho la dirección de arte, lo que pudimos ver en el tráiler, y me gusta mucho la idea. Y creo que para mí es súper relevante tener en cuenta que los actores de voz son para mí relevantes. Y hay una actriz de voz, se llama Sonoya Mizuno, que es como la protagonista junto a Timothy Olyphant, que hace el Terminator, pero la Sonoya Mizuno para mí es relevante porque aparte de tener como personaje secundario en Game of Thrones y tener también un personaje interesante en una película que se llama Ex Machina, es la protagonista de una serie que dialoga mucho con esta que se llama Devs de Alex Garland, que está en Disney Plus. Y nada, es simplemente una conexión que estoy tratando de hacer porque ese tipo de actores y ese tipo de puesta en valor, creo que hablan de que este proyecto está muy bien pensado. No son como rostros o actores de voz al azar. Están súper bien pensados. Así que ya saben, chiquillos, amárrense un hilo a donde ustedes saben, para que no se olviden de que esta película la estrenan el 29 de agosto. ¿Y por qué hace así en esto? ¿Por qué se pone así? No se ponga tan ciútico, si usted sabe que. Además, ¿qué se está imaginando? Yo dije, se puede amarrar el dedito en el dedo, en otro dedo del pie, en una oreja, para no No, no, olvidarse. no, si tengo un toque nomás, que hago así, nada Ah, más. ya, es como. Sí, que me da la Sí. sensación que, como, que no sé qué wea ya, pero bueno. Stephen Hawking, ya. Oh, qué pesado. Chiquillos, hemos llegado al final del programa de hoy en este nuevo formato. Probablemente la próxima semana voy a estar yo solita haciendo el programa, así que voy a aventurarme a ver cómo me va. Así que si me ven sola haciendo el programa, no sean críticos. Si sean críticos, los voy a mandar a la mierda. No me interesan las críticas. Así que eso, chiquillos, un abrazo grande. Se me cuidan, cuídenselo y si hacen alguna maldad, no le cuenten a nadie, porque eso es lo mejor. Y nos estaríamos encontrando el próximo sábado, como siempre, a las 20 horas, aquí en LDP Magazine y en mi canal en YouTube. En esto que se llama Free World, que es un programa de hablar de porquería, películas, cine y porquerías, más porquerías. Y caca, harta caca. Así que chiquillos, nos encontramos el próximo sábado. Un abrazo grande. Nos vemos, se me cuidan. ¡Chau! ¿Quería decir algo en esto? Perdón. Bueno, no se No, todo entendió. bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente y que sea una excelente semana. Eso. Nos vemos. ¡Chau! El uso de un videocassette pirata puede producir daños en el cabezal de su equipo. Solo un sello garantiza que el videocassette que usted está viendo es un video legal de primera calidad. Exija su sello ADB. Búsquelo aquí. Un mensaje de la Asociación de Distribuidores de Video.